Je pense que Javier n'est pas là, hein? Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose. Il peut être mangeant ou en faisant quelque chose, mais n'est pas là. Oui. C'est Olivier Fernandez de Imbert. Yeah, professeur, comment ça va? Je suis bien. Est-ce que tu habites à Imbert? Imbert ou Guananico? Se está cortando ahí. Où est-ce que tu habites, Olivier? Imbert, Guananico. Puerto Plata. Ah, tu habites à Puerto Plata. Oui. Tu habites à la 27, Barrio Imbi, Paregranero. Où est-ce que tu habites? La caoba. La Caoba. Oh. Près, la Caoba, c'est près de Torre Alta. Oui. C'est bien, c'est bien. Et de Lisa Bonilla, est-ce que tu appartiens à cette classe? Est-ce que tu travailles dans un magasin? Tu es un vendeur, tu vends des choses, des vêtements. Non, Edelisa a dit que non. Oui. Elle travaille dans un magasin, elle est un vendeur. C'est bien. Aileen, est-ce que tu es ici aujourd'hui? Repita de nuevo, profesor. Que si No a mí. Que si tú eres ¿Qué tiene ici. malo? ¿Sí? Se bien. No, dígalo de nuevo, que se está cortando. No se bien, no te preocupes, pa. Yo sé que tú eres ici. La cuestión es de si tú eres ici. Pero cuando tú estás en train de hablar, yo sé que tú eres là. Yo te demando, porque hay beaucoup de personas. Qui sont dans la réunion, mais ils sont en train de faire quelque chose, des autres choses. Et, Eso está hondo, profe, para yo hablar. ne te preocupes pas, c'est bien. Oh. Que no te preocupes, yo entendí que no te preocupes. Oui. Ne te preocupes pas, c'est bien. Oui. Okay. Dice que hay muchas personas que están normalmente por el nombre aquí, pero quizás no están realmente en la llamada, sino simplemente su nombre y el teléfono conectado oui. A lo que quiere referirse. Oui, ils font quelque chose, des autres choses. Ok, je vais te montrer la page de... La page de notre classe, c'est... Ok, c'est un moment. Ok, nous sommes ici. C'est la nouvelle leçon que nous sommes en train de travailler, les activités quotidiennes. Les activités quotidiennes. Et ici, nous avions un vocabulaire de ces choses que nous faisons tous les jours. Et je t'ai donné un vocabulaire avec la traduction des mots. Se lever, se laver, s'habiller, manger, rentrer, etc. Est-ce que tu as étudié ça? As-tu étudié le vocabulaire de les activités? Dis-le moi. Oui ou non? Oui ou non? Non, profe. Non. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas étudié? Tu dois étudier parce que nous avons l'examen. La semaine prochaine, quel jour est l'examen? C'est le lundi, mardi, mercredi. Quel jour est l'examen de français? L'examen numéro 2. Est-ce que tu te rappelles? Lundi. Oui. Lundi, professeur. Lundi, est-ce que tu penses? Nous avons... Nene. Oui, nous bien, bien. La matière de français, nous l'avons le mardi et va être le 24 de novembre. Et le 24 de novembre sera mardi.
ça veut dire que le mardi prochain, nous aurons le deuxième, l'examen numéro 2 de français. Et l'examen numéro 2 de français vient, l'examen vient, donne-moi un moment ici, l'examen vient principalement de d'ici de le 26 d'octobre, de le 26 d'octobre, la semaine, bien, nous avons là les nombres, les numéros, nous avons les mois de l'année aussi, et nous avons la famille, bien, les membres de la famille, nous avons là, et ici, nous avons les activités quotidiennes. Ça veut dire que pour l'examen, nous devons étudier trois semaines. Le 26 d'octobre, le 2 de novembre et le 16 de novembre. C'est le numéro 16. Oui. Maintenant, vous savez ce que vous devez étudier pour l'examen. Ces trois semaines. Et ici, nous avons le... J'étais en train de vous expliquer les activités, oui. Et ici, est très important que vous répétez l'audio. Oui, l'audio ici, que c'est l'audio de step vocabulaire, oui. Et c'est la manière que vous allez apprendre comment parler. Si vous ne prononciez pas, il est mort. Dans ces choses. Et ici, nous avons la grammaire, oui. Nous avons les présents simples. Et en français, nous avons... Permiso, professeur. Oui, dis-moi, Carolina. Edelisa, profe. Oh, je pensais que Yo soy Edelisa. Oui, profe, me voy a tener que retirar de la clase porque se... O sea, pasó un inconveniente, entonces voy a tener que resolver. C'est por bien, favor. C'est bien, c'est bien. Étudie pour l'examen. N'est pas de problème, Delisa. Merci beaucoup, professeur. Oui, résoudre votre problème. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous sommes ici, oui, dans le présent. C'était la grammaire de cette leçon. Et l'exercice était la conjugaison des quatre verbes. Le verbe manger, le verbe goûter, le verbe étudier et le verbe travailler. Et ce que vous devez faire, nous avons quatre jours. Vous avez quatre jours pour faire ces devoirs. Oui. Et maintenant, ce que nous allons faire quelque chose. Oui. Nous allons jouer un jeu. Et le jeu que nous allons jouer est ici. À quizzes.com. Quizzes.com. Est ici. Je vais envoyer un link au chat de Zoom. OK, nous allons commencer. Nous avons 5 questions que vous allez répondre. Ce sont très faciles et les questions sont sur la grammaire que nous avons vue. Bien, nous allons commencer. Je vais t'envoyer le link. Donne-moi un moment. OK. Nous allons jouer. Attendez. Je vais t'envoyer le link maintenant. Oups. Donne-moi un moment, je vais arrêter de partager. OK. OK, le chat est ici. Qui est là? Voyez le chat? Parce que le link est là.
être sûr que vous registrez votre nom à la plateforme à Quizzes. Ok, nous avons Andri, Nangeli, nous sommes là. Ya casi estoy entrando, profe. ¿Cómo? Que estoy entrando al link que usted mandó. Ok, no te preocupes, yo te espero. Nous avons Aileen, o sí, Aileen es la... Oscar. Aileen soy yo, profe. Es varón, recuerde. Adonis. No, yo solamente estoy diciendo lo que están entrando al juego. Ah, está bien. Profe, espérense que se me frizó. Yo lo espero, no se preocupen. Cuando ustedes, yo vea ya que haya... La que le hable es Carolina, ¿eh? Carolina. Conchale. Dame un minuto. Vamos a ver quién estudió la lección. Son solamente 5 preguntas. Profe, pero yo no puedo entrar. ¿Qué te dice cuando tú entras al link? Es que yo no he visto el link. Yo no más veo lo que usted tiene en la pantalla ahí. No, pero no vea mi pantalla. Ve al chat de Zoom. Ahí hay un link. Dale al link y te va a sacar de Zoom. No tiene que ver mi pantalla. Pero el único chat que hay aquí, o sea, el único link que hay aquí, el del Zoom nada más. En el chat, cuando tú le diste al chat de Zoom. Eso, bueno, te lo espera, te lo voy a mandar por WhatsApp. Ok. Sí, profe, porque a mí no me quiere funcionar entrando por aquí por el chat también. Ah, es que yo no estoy tampoco en la plataforma, profe, yo tengo el celular. No importa, está bien. Kendrick. Vamos a ver que mi WhatsApp está lento. Ok. Francés on. Ahí envié el link. Kerlan. Ahora sí me está entrando, profe. Ok. Valentina. Carolina Verde, Green y Rojo. Sí. Ahora sí. Ya vamos 11. 11. Vamos a darle un minuto más. Somos 14, pero solamente hay 11. A ver si hay alguien que tiene problema entrando. Si hay des personnes qui ont des problèmes pour entrer à le jeu que nous allons jouer. Pour quelque c'est quelque chose nouvelle, mais pour autre est quelque chose que vous connaissez. Oui. Et ce que vous connaissez, que vous connaissez. Il y a beaucoup de personnes avec ça.
Okay. Ok, il y a des personnes avec des problèmes et nous allons commencer. Voilà, Janeri, elle a des problèmes. Oui, 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 Janeri, n'est pas de problème. Ok, nous allons commencer maintenant. Vous êtes commencé? Est-ce que vous êtes prête? Listo? Esto no es una competencia, cada quien puede seguir su propio ritmo, ¿eh? Si usted terminó, solamente vamos a darle tiempo a los que faltan por terminar. Cuando usted termine, esperamos un rato. No se alonga tanto que por si persona aquí no. Si persona aquí no va a finir. Profe, pero que no me sale a mí, que es lo que yo voy a hacer aquí. No te sale, no te dice. No. Tú no ves algo que te dice, te pone un pronombre y después tiene que decir cómo se conjuga ese verbo. No, aquí nada más veo los nombres. Parece de los que estamos solamente. Qué raro. Voy a salir, voy a entrar otra vez. Está bien. Profe. Ajá. Ah, es Carolina que le habla. Ya yo terminé, entonces le di a salir de la actividad. ¿Por qué te fuiste? Bueno, está bien, vuelve a la pantalla. No tenía que irme. No, no hay problema, te puedes ir, vuelve a Zoom, está bien. Pero no tenía que irme o tenía sí, que quedar. Sí, vete de ahí, no hay problema. Si terminaste. Me fui hace rato. Ok. Sí. Vuelve a la pantalla, si te das cuenta quiénes van ganando. Profe, cuando yo le doy a donde me dice empezar, lo que vuelve otra vez, me pone el nombre en rojo. Entonces solo me sale abajo música, leer. Cambia el nombre. No, cambia el nombre. Ponle algo diferente. No lo mismo que tú pusiste. Ok. Ahora tope clase. Cuando yo termine.
Ok, y le vamos a dar un minuto más. Okay. Vamos a ver quiénes ganaron. Tenemos a Adonis en el primer lugar. Vamos a esperar que vuelva. Carolina Green en el segundo. Kerlan María en el tercero. Esos no fallaron ni una. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a darnos a las preguntas. No sé si me escuchan ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, ok. Bien, tenemos 7 minutos para discutir algo bien rápido. Nos vamos acá a las preguntas. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos, en la lección hablábamos acerca del presente simple, ¿verdad? El presente simple. Y hablábamos de que en francés hay 3 grupos de verbos, al igual que en español. Aquellos que terminan en ER, ¿verdad? Esos fueron los que nosotros nos enfocamos. Y esos se llaman los verbos de qué grupo. ¿De qué grupo son esos que terminan en ER? ¿Alguien sabe? A ver si alguien sabe. Si hay 3 grupos. Perdón. Presente, profe, ¿no? Sí, en francés tenemos 3 grupos de verbos. Lo que terminan en E, lo que terminan en IR y lo que no tienen una terminación fija. La lección se enfocó solamente en el presente, principalmente en aquellos que terminan con una E y una R. Esos verbos, eso se llaman del primer grupo, Oscar, así mismo es. Entonces, todo lo que le puse aquí, si ustedes se dan cuenta, son verbos del primer grupo. Tenemos parler, y parler significa ¿qué? Hablar. Hablar. Entonces tenemos je. Je, la respuesta correcta sería... ¿cuál sería la respuesta correcta? Je parler. La segunda. Je parler. Je parle, tenemos je parle, la segunda. Si dan cuenta, muchas personas eligieron esa, ¿verdad? Je parle. Luego seguimos con nous mangeons. Tenemos la tercera, il. Bueno, ahí yo cometí un error. Tengo que decirle. Ustedes saben que esto le pasa a uno. En il, en realidad, no es parler, sino es parler con una N y una T. Ya ahí no le voy a decir que tuvieron mal. Ahí me equivoqué yo. claro, eso yo porque tenía problema aquí, lo hice rápido. Pero nada, vamos a ver si aparece alguna por aquí. Bueno, esta está bien. Dice aquí María, y le puse el verbo habité, que significa, ¿qué significa habité? Habitar, vivir. Habitar, vivir. Y tenemos María habit. María habit avec moi. Y finalmente teníamos les étudiants. Sí, esos son los estudiantes, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes saben los pronombres personales. ¿Qué pronombre personal le caería a los estudiantes? Yo, tú, él, ella, ¿cuál? Ellos, profe. Bien, entonces, para rectificar el error que yo cometí allá atrás, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, les estudiants utilisent. Aunque hay una ENT, esa ENT no suena, sino que se queda les étudiants utilisent. Me faltó aquí que era la ordinateur avec moi,
se me fue el ordenador. Ustedes saben que cuando uno está creando cosas siempre hay typos y cosas que se me pasan. Pero bueno. Se le iba a preguntar que si utilizar tenía otro sentido. Que no. Era el ordenador, yo no sé por qué se borró ahí. Los estudiantes utilizan el ordenador a ver. Y bueno, eso, de eso se trataba la lección de aprender cómo se conjugaban los verbos en el primer grupo. Si tienen cualquier duda de la conjugación de los verbos, si no han hecho la tarea todavía, es bueno que se pongan a investigar y a ver el video que le dejé ahí en la lección, porque ahí explica claramente cómo es que se conjugan. Para cada pronombre personal hay una terminación para cada uno. La terminación del verbo para je sería ¿qué? ¿Qué sería? Le voy a explicar, miren, le voy a explicar en 2 minutos esas reglas y todos ustedes se van a dar cuenta cómo es. Bien rápido se lo voy a explicar. Ok, aquí voy. El presente simple en francés para los verbos del primer grupo es súper fácil, súper. ¿Qué es lo único que tú tienes que saber? Dos cosas solamente, dos. Una, te tienes que saber los pronombres personales, ¿verdad? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, perdón, vous, il, elle. Eso es lo primero que te tienes que saber, los pronombres personales. Imagínate que yo quisiera conjugar el verbo parler. ¿Ese verbo termina en qué? ¿Con qué termina ese verbo? A ver si... En er. Er. Bueno, entonces, lo más sencillo, ¿cómo se hace esto? Sencillo, mira. Tú agarras y pones el verbo sin la er. Pone el verbo sin la er en todos los pronombres, en todo. Par, 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 par. Esto es cuando es con la, con los verbos que terminan con er. Luego, la segunda cosa que te tiene que aprender es la terminación. Tú le quitaste la er, ¿verdad? Entonces, esa er tiene que ser reemplazada por unas letras. O una letra. ¿Cuál? Para je, una E. Y se dice je parle. La E no suena nunca al final en francés, a menos que no tenga una tilde. Entonces, seguimos para tu, es ES. Como la S y la E no suenan aquí, se dice tu parle. Seguimos aquí. Para il, una E. Para él, una E. Para on, una E. Entonces, todo eso suena, il parle, elle parle, on parle. Para nous, le ponemos una O-N-S, y ahí sí suena la O y la N, y se dice nous parlons, nous parlons. Para vous, le ponemos una E y una Z, y aquí sí suena vous parlez. Luego, ustedes vieron ahorita, yo le hablaba que la ENT no suena, entonces ahí es il parle, el parle. Hay alguien llorando por ahí afuera. Entonces, quizás fue muy rápido, pero déjenme darle para atrás, bien sencillo. Para conjugar un verbo del segundo grupo, del primer grupo, perdón, lo único que se hace es aprenderse los pronombres, ¿verdad? Usted toma el verbo, lo escribe sin la ER y le agrega la terminación para cada pronombre. Siempre se tiene que acordar de una cosa, que ahí solamente hay 3 sonidos. ¿Cuáles? Parle, parlons, parlé. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons. Vous parlez, il parle, elle parle. Y ahí está. Yo le dije que esta clase, esto no era para darle clase, pero quise recalcar esa parte de la gramática.
A ver si alguien tiene alguna pregunta antes de que nosotros finalicemos. Oh, pues así me encanta que nadie tenga preguntas, ¿verdad? Profe. Ajá. En la página que usted nos dio, en Quizzes, uno puede encontrar más cuestionarios, aparte de lo que usted puso. ¿Las? En la página que usted nos envió, cuando hicimos el jueguito. Sí. Hay más cuestionarios, o sea, no solamente que usted puso. No, el cuestionario lo creo yo, es decir, yo sé que lo creo y te comparto el link. Ok. Sí. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, pues ya ustedes saben, hablamos en la próxima y el martes.